Tras una espera que se nos ha hecho muy larga, Max Payne 3 está al fin a la venta en las tiendas de nuestro país, por lo que llega el momento de comprobar si el juego ha cumplido con las altas expectativas puestas en él. Empezando por la trama, tal y como ya os habíamos avanzado en anteriores vídeos, toda la acción se traslada ahora hasta Brasil y más concretamente a la ciudad de Sao Paulo, donde Max trabaja como guardaespaldas para la acaudalada familia Branco, intentando así dejar atrás su turbulento pasado como policía de Nueva York y superar la muerte de su esposa e hija, a pesar de que no ha conseguido deshacerse aún de su adicción al alcohol y a los antidepresivos. Aunque todo dará un radical giro cuando una banda de criminales secuestra a Fabiana Branco, la esposa del hombre para el que Max trabaja, por lo que a partir de entonces hará todo lo que esté en su mano para rescatarla, desatándose un nuevo infierno en el que Max irá dejando un rastro de sangre muerta ya por donde pase, enfrentándose a todo un ejército de secuaces armados, grupos de paramilitares e incluso a fuerzas de élites que tratarán de detenerle. Respecto a la jugabilidad, esta se mantiene muy fiel a la vista en los anteriores capítulos de la serie, es decir, nos encontramos ante un shooter en tercera persona de desarrollo lineal en el que la acción acaparará todo el protagonismo. Estará acompañada siempre, eso sí, de un gran componente narrativo que nos irá desvelando los detalles de la historia siguiendo el estilo ya característico de la saga, en donde se hace todo un homenaje a los grandes clásicos del cine negro. En este sentido, uno de los elementos más importantes a tener en cuenta es el uso de las coberturas a la hora de avanzar, habiendo que hacer igualmente hincapié al sensacional sistema de apuntado que posee el juego. Y por supuesto, como no podía ser menos, también está presente la que desde siempre ha sido una de las señas de identidad de la saga, el Bullet Time, por medio del cual podremos ralentizar la acción por unos segundos con tan solo pulsar un botón del mando, lo que nos proporcionará una importante ventaja cuando los enemigos nos superen en número, disparándoles con una mayor velocidad y precisión, siendo fundamental aprovecharlo para salir airosos de las situaciones más adversas. Llegados a este punto, hemos de decir que Max Payne 3 es un juego de una dificultad bastante exigente si se juegan los niveles más altos de los 5 que hay para elegir, ya que a diferencia de lo que ocurre en otros títulos del género, la vida de nuestro héroe no se regenera por sí sola, por lo que tendremos que valernos de los escasos analgésicos que iremos encontrando en los escenarios para restaurar nuestra salud, pudiendo, eso sí, almacenarlos para utilizarlos en el momento que estimemos conveniente. Por su parte, en relación al apartado gráfico, podemos asegurar que Max Payne 3 es un título que cumple sobradamente con los estándares de calidad visual de la generación actual, habiendo que destacar tanto el gran trabajo realizado a nivel artístico como la genial ambientación de todos los escenarios que veremos durante el transcurso de la aventura, encontrándonos incluso algunas fases en las que regresaremos al pasado de Max cuando éste aún vivía en Nueva York. Además, todos los escenarios poseen infinidad de elementos destructibles y se lleva siempre la mejor parte el gran realismo de las físicas, así como el estupendo modelado del propio Max, el cual cuenta con unas animaciones sumamente realistas de las que muy pocos juegos pueden presumir. Finalmente, no nos olvidamos de mencionar que junto al intenso modo historia, el cual también puede ser jugado en modo arcade con el fin de mejorar nuestra puntuación en cada una de las fases del juego, el título nos ofrece unos muy divertidos modos a nivel multijugador competitivo para hasta 16 usuarios simultáneos, lo que sin duda contribuirá a alargar la rejugabilidad por bastante tiempo.
Nos encontraremos con modalidades como los clásicos todos contra todos y deathmatch por equipo, así como otras más novedosas como guerra de bandos o maxesino, de los cuales os hablaremos con mayor profundidad en un segundo videoanálisis en el que nos centraremos en las opciones online del juego. En conclusión, Rockstar ha sabido estar a la altura de lo que cabría esperar de un título de la aclamada saga Max Payne, posicionándose por méritos propios como uno de los mejores y más divertidos shooters en tercera persona al que nunca antes hayamos jugado, por lo que estamos convencidos de que ningún fan del género se arrepentirá de su compra. Aunque en el lado más polémico el hecho de ser el primer juego de la saga que no ha sido doblado al español puede ser algo que no termine de gustar a algunos usuarios, más aún si tenemos en cuenta que los subtítulos en pantalla son de un tamaño demasiado pequeño y en ocasiones no están bien sincronizados con los diálogos. Esto puede dificultarnos el poder seguirlos con la suficiente fluidez, si bien no es algo que empañe demasiado la magnífica calidad que posee el juego a nivel global.